Aquí estoy, tu párroco, el padre Ángel otra vez. Y yo quiero saludar a todos que están en las casas, ¿m? todos los padres, todos los abuelos, ¿m? todos los jóvenes. Y como siempre, ¿no? me, me alegro de estar con ustedes, aunque sea solo en este video. Ahora, eh, como primera parte de ese mensaje, yo quisiera... Eh, leer unas partes de las uh, directivas revisadas por la Diócesis de San José. Aquí dice que la diócesis transmite en vivo misas dominicales en la página diocesana de Facebook. ¿Mm? Eh, ahí tiene a, a, las, a las once y a las once y media de la mañana en español. Y también nosotros en, aquí en la parroquia de Saint Joseph tenemos eh, la misa en vivo a la una de la tarde. Otras misas eh, se transmiten todos los domingos a las cinco de la madrugada en el Eternal World Television Network, EWTN. Eh, e es, un, es un canal católico. Y luego. Um, Aquí dice, dice algo del, de los cantos que hacemos durante la misa. Dice, cantar es una parte esencial de nuestra oración a Dios. Nos une y edifica como su pueblo y nos puede mover hacia un amor más fuerte por el Señor y nuestra fe. Sin embargo, en conforme con las órdenes del condado de Santa Clara y también con el estado de California, que, que prohíben cantar durante las reuniones religiosas debido al mayor riesgo de transmisión de virus. Y entonces se suspende el canto y el canto al aire libre hasta nuevo aviso. Un cantor que canta un, en una habitación separada solo está permitido para misas en vivo, ¿eh? en interior, solo misas ¿no? en vivo, ¿no? Pero aquí dice que deben estar cerradas al público. Se entiende que ese será un cambio tan doloroso para nosotros, ¿no? incluso ah, cuando, ah, como dice este, ¿no? eh, la directiva de que se deba al mayor riesgo de transmisión del virus cuando la persona cante. Incluso cuando todos usan cubiertas faciales o las máscaras, existe la posibilidad de que las gotas se pueden extender cuando alguien no usa una cubierta facial correctamente. O si no se usa la máscara correctamente, hay un riesgo de, bueno, de extender gotas que, que vienen de la boca al, al, al cantar. Y todos, como dice aquí, anhelamos el día en que podamos re reanudar nuestro canto con alegría y celebración renovadas. Sobre los sacramentos, dice aquí que las celebraciones sacramentales pueden llevarse a cabo solo al aire libre o fuera de la iglesia, ¿no? del edificio de la iglesia y bajo circunstancias limitadas. Las reuniones dentro de la iglesia se suspende hasta que venga el nuevo aviso por orden, por orden del condado y el estado y los que participen en los sacramentos deben usar máscaras o cubiertas faciales y mantener una distancia física de al menos seis pies de distancia y todas las celebraciones al aire libre, se puede transmitir en vivo para aquellos que no pueden asistir. Y también el obispo dice que se debe pedir a las personas en categorías de alto riesgo que se que se queden en casa por su seguridad y se unan a la celebración en línea, o sea, en vivo en las misas en vivo si es posible. Sobre funerales, las funerarias ahora están listas para trabajar con parroquias en funerales al aire libre, siempre que se observen los protocolos del condado y los mm -hmm. límites del número de participantes. También uh, los bautizos se hacen fuera, ¿no? Tiene que, ser, tiene que hacerlo ¿no? uh, al aire libre. Para la rica, la comisión litúrgica puede sugerir pautas para pastores, para nosotros, ya que las liturgias deberán adaptarse. Sobre confesiones, como siempre, tenemos las confesiones a las 4 de la tarde aquí en la plaza de nosotros. ¿Ok? No se puede hacer la confesión por teléfono. ¿Mm? Que sepan, por favor. ¿Ok? Ahora, cuando el sacramento de la reconciliación no es posible, por ejemplo, para un paciente que está aislado o en cuarentena, una persona en cuarentena, puede hacer un acto de contrición. Un acto de contrición perfecta, ¿no? Un acto de contrición perfecta siempre ha sido parte de nuestra tradición católica. Y Dios siempre está presente para nosotros, incluso cuando el sacramento de la confesión no es posible. Si bien un sacerdote no puede otorgar la absolución a un penitente por teléfono, puede usar el teléfono para dar bendición, incluso guiar a una persona a través de un acto de condición. Esto se proporciona si la persona expresa su fe y amor a Dios sobre todas las cosas y resuelve firmemente hacer una confesión sacramental lo antes posible y todos sus pecados, incluso los pecados mortales, son perdonados. Sobre la confirmación, como ustedes ya saben, que el obispo de San José, el obispo Oscar Cantú, nos dio a nosotros, pastores de la iglesia, los, todos los párrocos, la delegación, ¿no? o es sea, la, la, autor, la autorización, o la como dice que la, la facultad, ¿no? para... Eh, dar la confirmación a los que lo necesitan. Sobre bodas, bueno, como siempre, ¿no? Eh, es limitado, ¿no? Los invitados están limitados uh, para asistir en las bodas y todas las personas deben usar cubiertas faciales o mantener una distancia de seis pies entre sí. Sobre quinceañeras, igual, ¿no? Quinceñeras... Eh, se puede realizarse fuera de la, de la iglesia, es decir, fuera del edificio de la iglesia, ¿no? observando las precauciones prescritas. Las reuniones sacramentales y litúrgicas dentro de la iglesia se suspenden hasta, lo, hasta el nuevo aviso. ¿okay? Sobre unción de los enfermos, eh, sí que podemos hacer esto, pero... Hay un gran pero aquí. Como dice eh, la directiva, antes de ir a la persona, que sea en la casa o en el, eh, o en el hospital, tenemos eh, la libertad de preguntar y averiguar si la persona tiene síntomas o ha sido diagnosticada con COVID-19. Hace falta. Por, la por nuestra protección y para la protección de los demás. Porque imagínense, hermanos, si un sacerdote como yo, si me, si me contagio con COVID, la iglesia va a cerrar. Y además van a tratar de contactar todos los que asistieron en mi misa para que se cuarentenen también. Es un gran trabajo y yo no quiero hacer esto. Así que estoy muy cuidado. Además, con mi edad de 62, eh, dicen que tengo que cuidar tanto por, por la salud, porque los que tienen de esta edad más de 60 son vulnerables para, esas, para el COVID. Y entonces, eh, si me llaman para dar la unción, siempre, siempre, los sacerdotes como yo, tenemos que preguntar si tiene esta enfermedad o no. Ahora, dice aquí también que... Eh, ya pueden visitar a los enfermos, pero con, con los mismos protocolos, ¿no? Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión pueden visitar a los enfermos y llevar la comunión, observando todas las precauciones apropiadas. Perdón. Y las visitas deben hacerse a los enfermos y moribundos solo para emergencias, como la unción de los enfermos, el viático, el bautismo o la confesión. Okay. si es posible, como dice aquí, trate de averiguar si la condición médica de la persona requiere atención especial o aislamiento. Es especialmente importante si, es, si el paciente está en casa donde la condición sanitaria puede ser incierta y no hay máscaras protectoras, guantes o batas o lo que sea. Ok. También que los sacerdotes que están preocupados por su propia salud debido a su edad ¿m? o condición deben formar un plan parroquial para quien ministrará a los enfermos y notificar al vicario para el clero del plan. En nuestro caso, aquí en, en la parroquia de nosotros, en San Joseph, Padre Terry es mmm, también alguien que eh, no puede estar... Eh, expuesto a, a la multitud o a la gente por su salud, ¿no? Y entonces no podemos llevar a parter para ir a la, al hospital, ¿no? En absolutamente no, no puede. Yo voy, pero con, con condiciones y por, por, mi, por mi edad, pero yo quiero estar, ¿no? yo quiero, Como pasó, yo quiero estar con, con, ese, con el enfermo, pero con mucho cuidado. El padre Michael, que es más joven entre nosotros, bueno, gracias a Dios, porque aquí hay un joven que puede estar cualquier hora, cualquier día. Llámalo, ¿ok? Ahora, ¿y por qué estamos hablando de estas cosas? ¿No? Eh, estoy seguro que alguno de nosotros ya se, ya se hace harto de, de escuchar sobre estas cosas, del, del virus y todo esto, y la ansiedad crece, ¿verdad? Estamos todos. a uh, Ansiosos de cuándo va a terminar esta pandemia. Ya hay algunos que, que se quejan. Hay algunos que se quejan. Padre, ¿y por qué, está, por qué la iglesia está cerrada? ¿Eh? ¿Qué voy a decir? Yo, 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 yo no puedo hacer milagro. Pero estoy pensando en una cosa. Si, te va, si usted ¿no? pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿por qué esto? Estoy seguro que el Señor Jesús te va a decir lo mismo que estoy diciendo. Cuídate con tu salud. Tienes solo un, una salud. Si pierdes esa salud, ya pierdes. Porque mire, ¿qué hizo eso Cristo cuando se fue allí mirando la multitud que, la, que estaba con él? ¿Qué hizo? Como dice aquí en la Biblia tuvo compasión de ellos en el versículo 14 del Mateo capítulo 14. Se conmovió mirando a la gente, mirando a la multitud y tuvieron hambre y él preguntó a los apóstoles, ¿tienen algo allá? ¿O dales algo de comer? Así dijo. Y esto nos dice que... Cristo también se preocupa de nuestra condición humana. Se preocupa de nuestro bienestar, de nuestra salud. Porque mirando a la gente así, tuvieron hambre y lo que, lo que entró en su mente es dar alimento a ellos. No solo predicar y hablar sobre Dios, pero dar un alimento. Y entonces... Cristo hizo una cosa, hizo un milagro, como ustedes saben ya. Pero no lo hizo a solos. No, 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 no. Sino Él preguntó: ¿tiene algo allá? Y los apóstoles, como dice en la Biblia, eh, le dieron a Jesús todo lo que tenían. ¿Qué, qué tenían ellos? Cinco. Eh, o gazas de pan o oh, cinco pares de cebada y dos pescados secos solo eso con cinco pa, pan o ¿no? gasas de pan de cebada y dos eh, pes, pescados cristo hizo un, un gran milagro de alimentar hasta cinco mil hombres ¿eh? no incluyendo a las mujeres y niños que estuvieron allá. Y entonces yo me imagino que había como más de, más de 10 mil personas que estuvieron allá. Pero un gran milagro que Cristo hizo a través del pan y el, los pescados. Cinco panes y dos pescados Cristo hizo. Con pues ese material de pan y material de de estos pescados hizo un gran milagro ¿qué quiere decir esto para nosotros queridos hermanos? Cristo también quiere hacer milagro por ustedes por nosotros todos en este en medio de esta pandemia Cristo está trabajando con nosotros ¿Eh? Cristo eh, se sigue manifestando en, sobre nosotros pero él te necesita. Cristo necesita tu corazón, tu cara, tu sonrisa. Necesita tus manos, tus pies para trabajar con él, porque contigo habrá milagro. A través de usted Cristo va a ser un milagro. Entonces dos cosas Necesitamos durante estas, eh, estos momentos de la pandemia la generosidad y el sacrificio. Hay que ser generosos, hermanos y hermanas. Generosos en su tiempo, generosos en tu talento, ¿m? generosos en las cosas materiales que tiene, aunque sea muy poca que tiene. Hay que ser generoso porque Dios te ha bendecido para que seas una bendición para los demás. No tanto por las cosas materiales, pero un tiempo, por ejemplo, tiempo generoso por tu familia. Aprovechando el tiempo que no tienes trabajo, que esté con tu familia. Porque durante estos años, ¿no? Trabajando siempre hasta que hasta que vino la pandemia y ya estamos todos parados. Pero Cristo nos está dando esa oportunidad de estar con nuestra familia, que sean generosos ¿sí? con su tiempo, con tus hijos. ¿sí? Hasta hay que ser un poco generoso a tu suegra, por favor, ¿no? Porque algunas veces, bueno, yo estoy seguro que también las suegras están un poco dañadas, ¿no? Por algunas nueras, ¿no? Y entonces hace falta un generoso. Es decir, que los corazones sean eh, generosos en perdonar. ¿Me entienden? En perdonar. A los jóvenes que están escuchando ese video, que sí que eh, no es fácil estar en casa todo el rato. No es fácil. Pero ¿qué está pasando con tu teléfono? Usa tu teléfono para hablar con los demás, aunque esté ahí en otro lugar. Háblalo. Porque... Hablar es expresarse y estar con el otro. ¿no? Es decir, tu ser se une con el ser del, de tu amigo si hablas con, por teléfono. ¿okay? Saludarlo en su, durante el día. ¿no? Habla cualquier cosa que tenga que hablar, solo para que estar juntos. Es decir, necesitamos ser generosos al compartir las bendiciones de Dios. Necesitamos nuestras bendiciones con los que nos rodean generosamente y sacrificialmente. Sacrificio y generosidad hace falta para aliviar a los demás. Y entonces, durante esta semana, pidamos al Señor la gracia de ser generosos a los demás. Que así sea. Y ahora yo quiero dar la bendición a todos ustedes. El Señor esté con ustedes con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.